Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo otro video, otro videazo para el canal. Hoy será mi parte 2, o no sé qué, o sea, no sé hasta cuántas partes vas a hacer ahí, entonces me preguntarán. Ahora muy sobre el vano. Bueno, entonces no se ve por acá, así que vamos a poner un poco más acá. Ay, que te está bien. Vamos a empezar con Madagascar 3, Los Fugitivos. La verdad, esta película. La 2 me encantó más. La 1 no tanto. Pero la tercera está ahí. Esto Toy Story 1 está ahí. Y pues ahí ven el disco. Listo, y vamos a cerrar. Vamos a poner por aquí. La siguiente película es Argo. Esta película, la verdad, sucedería lo que no sucediera, chicos. Desde la cámara se pare. Eso de noticia. Bueno, esta película se asemeja a una cosa súper chula. Y la verdad, la chulada sama está súper bien. Voy a dejar esto. Te voy a. Es por tu espacio. Y ya, bueno, ya estamos aquí. Bueno, se me cayó. Ay. Y bueno, chiquillos, ya la película de Argo. Sí, ganadora de dos premios Óscares. Y pues ahí lo vemos, chicos, el disco. Vamos a por la siguiente película, que sería Gladiador. Esta película, la verdad, la compré porque, sinceramente, yo imagino, cada uno imagina, pero también las veo, que esta película, imagínate, es Thor Ragnarok o Gladiador. Por eso le dije Gladiador. Esta película muchos lo tienen en DVD. Y pues yo... la tengo en formato Blu-ray, pero también las de DVD te las tengo. Bueno. Ahí lo tenemos el disco. Si se ve perfectamente. Bueno, ahora la siguiente película es. Estoy buscando ya A Prueba de Hombres. Voy a hacerlo más rápido. Esta película me da mucho chiste. Y miren el disco. Así es por portadas, desportadas. Vamos a sacar, está un poco roto, pero ahí está el disco. Vamos a ir por el otro rápidamente. Con Depredador. Ay, Depredador. Esta película, híjole, chamo. Depredador. Igualmente como Gladiador, todos estos lo tienen en DVD, pero es buena, es mejor que la 2. Y realmente también tiene arte interno, ya les mencioné en los anteriores videos, pero en ese video era principiante. Y pues ya voy a intentar grabar más bien estos videos, ¿no? Para que les entretenga y que les divierta, ¿no? Porque es lo que quieren. Seguimos con Lincoln. Película que la verdad es como La Oveja Negra de una cinematográfica, pero no es cinematográfica. Pero también me gusta, pero mayormente me prefiero más a esta película del Vuelo del Fénix. Le prefiero más, esta película le prefiero más que esta. Pero ahí hablamos de ella. Esta película, ya les dije, en las niñitas y al lado. Y pues es de Estados Unidos. Es como la otra película que les mostré, Los Miserables. Es casi parecida, pero no es tanta. Otra pita que lo tienen en DVD y que yo lo tengo es El Vuelo del Fénix. No sé por qué que todos tienen esas pitas. Yo tengo su reboot, su remake en DVD. Y pues
ahí en otro video de mi colección de DVDs actualizada o partes 1, que ya está, les haré un video. Las aventuras de Tadeo Jones en Machu Picchu. La verdad, la primera película que vi en mi consola de Blu-ray. Realmente, porque me agradó y pues sigo viéndole todavía actualmente, pero el disco es igualito. Pero también me gusta, porque ya no se agradecen estos discos en los artes internos, ¿no? Entonces, nunca, esa parte no me gusta, la verdad. Le gusta más a mi tío que a mí, pero acá la tengo y pues es buena. No es tan buena, pero mi tío es así. Luego, de una de Disney Pixar, El Valiente. Esta, la primera vez que la vi, no me gustó. Pero de ahí ya me encantó, no sé. Pero igual no la he visto completa, solo la he visto al final. Pero bueno, porque ya saben que mi hermano, ya están haciendo mi hermana. Y este es Lemon Love Hot 2. Una película que es de mi mamá. Y pues mi mamá compró estas canciones para que se distraigan. Dicen que esto parece un DVD. Parece un DVD, pero no es un DVD ahí. Parece un DVD, pero no es DVD. Y tiene también arte interno. Y por atrás, parece que es DVD. Pero no, es Blu-ray. Y ahí me veo yo en la cámara. ¡Uy! Me veo en la cámara, así que no hay que hacer esto. Bueno. Operación Trueno. Esta es la película que para casi a nadie le va a conocer esta peli. A casi a nadie les va a conocer. Pero yo la conozco y pues para mí es buena esa peli, la verdad. ¡Ay, Diosita! No se debía de haber esto, perdón, pero ya. Ahí, como no tengo los discos oficiales, pues los tengo que tener en esta versión. Discúlpenme por eso, pero no me interrumpo, no me hagan así. El maestro luchador también. Bueno, es para toda la familia y a mí me gusta para que sea toda la familia. ¡Uy! No se debía ver esto. Y pues sí, altamente recomendada para toda la familia. Este se usó para el DVD y este se usó también para el Blu-ray. Ya les dije en muchos videos, ya les dije que siempre en los Blu-rays y los DVDs hacen esto, que tienes el Blu-ray, pero el disco se usó para el DVD. Y como este que es lo mismo, Anastasia, es lo mismo. Es lo mismo la portada y el disco. Es igualito lo mismo. Eso no me cae. Bueno, el origen de los guardianes. Esta vez lo dice tener, lo tengo en Netflix para que no se me pierda. No. Bien, ¿no? Está bien, bien. Hondo. También buena. Te está latando mucho el video. Ahí ven el disco. Este sin estos artes de los discos me gustan. Y Río. El último de este episodio. Ya te meterán 4 más, pero no les voy a poder presentar. Empieza el pájaro, no puede volar. Y volaremos.